disimuló. Yo también quiero llegar, te lo aseguro. Hay camino por andar y os lo juro. Qué lejos queda al final cuando piensas que nunca va a llegar. Mira mi color, mira cómo arde. De repente nuestra vida se ha vuelto a soportar. Mira mi reloj, se nos hizo tarde. Y de pronto tu mirada ya no me habla como antes. No me habla como antes. Te miro a los ojos, te observo y te quiero decir que todas estas historias no son para ti. Te miro a los ojos y a veces quisiera pedir que todas estas historias te acerquen al fin. Siempre en vilo, una cuerda tensa marca mi destino. Y mirando la balanza desafío los embistes de este viento que me lanzan a tu gravedad. Mira mi color, mira cómo arde. De repente nuestra vida se ha vuelto soportable. Mira mi reloj, se nos hizo tarde. Y de pronto tu mirada ya no me habla como antes. No me habla como antes. Te miro a los ojos, te observo y te quiero pedir. Muchas gracias. Hola, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te llamas? Roberta. Roberta, vale. Pues te presento a Dora, a Dolores y a Lola, ¿no? Sí, me he acordado. Y a Raquel y a los organizadores que están aquí, ¿vale? Muchas gracias por venir. Decía que esta es parte de una trilogía que se llama El reloj y ahora voy a hacer El sombrero. Nunca las toco juntas, pero a ver si encontráis alguna similitud. Creo que pocas canciones que hago hablan de amor, pero creo que esta sí, ¿no? No sé. Creo, hago bastante escritura desatada, o sea, me dejo llevar y escribo y eso es una de mis técnicas para escribir. Pero estas, precisamente, creo que sí que hablan de amor, ¿vale? Esta se titula El sombrero. Espera, perdón, un segundito. Perdón, que no hay nada que perdonar. Con la soga en el cuello me voy a otro juicio y a otro final. Que todo acabó alegando que no hubo piedad. Con mucha saña y con nocturnidad, alevosía y premeditación. Y el fiscal no tuvo agallas de salvarnos las entrañas. Entre juicios de valores vas rompiendo corazones. Y tu afán superviviente encontrando entre la gente abogados sin principios, con salarios indecentes. Y tú le diste toda esa pasión que algún día alguna otra te dio. Y vuelta a empezar
que las cosas no te han ido mal, que por eso dijimos que no a la vida de vuelta a empezar. Me cortaron la cabeza, no dejaron ni el sombrero, por lo menos me dio tiempo a gritarte que te quiero. Mientras el verdugo piensa, este no era un mal trabajo, mi cabeza va gritando, rodando calle abajo. ¿Qué daño ha hecho la televisión? Cada semana leemos peor. Atrapado en la noche, frente al cansancio de no poder más y sin cerrar los ojos, dejaros enamorar. Segura de sí misma, te utiliza para ganar. Y si cerráis los ojos, dejaros enamorar. Me cortaron la cabeza, no dejaron ni el sombrero, por lo menos me dio tiempo a gritarte que te quiero. Mientras el verdugo piensa, este no era un mal trabajo, mi cabeza va gritando, rodando calle abajo. ¿Qué daño ha hecho la televisión? Cada semana escuchamos peor. Y vuelta a empezar. Muchísimas gracias. Es que ricasco. Qué bien. Joder, creo, de verdad lo digo, que nunca he tocado tan a gusto. No, de verdad, o sea, a nivel sonido y todo estoy súper tranquilo. Porque normalmente me pongo muy nervioso y así, pero está guay. Y me oigo guay y todo. Sí, ¿no? Claro, claro. Guau, estoy súper... Muy bien, qué guay, gracias. Entonces, eso, forma parte de una trilogía. Yo de esta sí que entiendo, porque como es escritura desatada, lo de me cortaron la cabeza y no dejaron ni el sombrero, creo que es porque pasó algo muy de golpe y lo pasé muy mal durante un tiempo. Entonces, yo os traigo eso. No sé si se entiende así cuando lo digo. Porque, joder, mi madre me dice, te cortaron, o sea, qué escatológico, ¿no? O sea, qué gore. Pero no, es metafórico. Sí, ¿no? Claro que pum. Y explotó y yo creo que ya sé lo que es. Pero bueno, pasó hace muchos años, entonces ya está curado. Sí. Y la parte tercera, digamos, todavía no está escrita, pero se titulará La corbata. A ver qué pasa con eso. ¿Vale? Esta es nueva y se titula Homogeneidad. Y bueno, a mí no me gusta explicar las canciones porque creo que es como que algo has hecho mal si tienes que explicar la canción, ¿no? O no lo sé. Tú, por ejemplo, Raquel, tú explicas algunas cosas. No, pero es verdad, es diferente porque tú escribes, ella es cantante, a mí me gusta mucho cómo canta, tiene una voz súper bonita, y ella explica los temas pero porque son un poquito más como si fuesen historias, ¿no? Un poquito más, vale. Lo mío es más escritura desatada y normalmente te lleva a rincones recónditos del cerebro y de la sombra, digamos, ¿no? Y entonces no sé explicarlas. Pero esta creo que habla, que podría hablar de la ciudad y de cómo nos perdemos en la ciudad y al final nos convertimos en una especie de masa gris, ¿no? O de punto. Por eso se llama homogeneidad. Homogeneidad en la gran ciudad, donde quedan ya la ilusión y el mar, pierdo la razón en cada canción. Quiero
olvidar que mañana soy. Hoy he visto un coche ardiendo en la diagonal. De dentro salió corriendo un hombre de mediana edad. Hoy he visto un píxel muerto en la puesta de sol. Y ha quedado al descubierto que no existe ni Dios. O eso dice la canción. Soy un punto más en tu gran ciudad. Quiero reventar la ilusión y el mar. Pierdo la razón en cada canción. Quiero olvidar que mañana soy. Hoy he visto un coche ardiendo en la diagonal. De dentro salió corriendo un hombre de mediana edad. Hoy he visto un píxel muerto en tu puesta de sol. Y ha quedado al descubierto que no existe ni Dios. O eso dice la canción. Hay algo bueno en cada traición. Un gesto amable en la redención. En tu mirada se esconde un león, lleno de rabia matado al traidor. O eso dice esta canción. Esker Casco, muchas gracias. De mi compañera de piso dice que hay algo de Silvio Rodríguez en el final, en el tipo, en la manera de cantar. Y en el disco va con muchos coros. Es como de repente hay un montón de subidón. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sí? ¿A gusto? Si queréis decir algo, queréis subir aquí a cantar o lo que sea, de verdad que estáis... que estáis invitadísimas. vale. Voy a hacer una... una versión de... Bueno, yo soy vasco, eso no lo he explicado, vengo de... ¿Sí? Ah, vale, sí. Claro, claro, sí. Sí, sí. Es Perico Solavarría. Fue un cura de... Creo que era de... Ahora me estoy equivocando igual, ¿eh? Pero creo que era de... De Sopelana, creo. Que Amaya toca mañana allí, hoy. Sí, sí, sí. Sí, sí, pues es un cura que dio toda su vida por la revolución. O sea, es un cura muy, muy conocido allí, Perico Solavarría, y trabajó mucho por la gente que no tenía hogar, por los trabajadores, y bueno, acuñó esta frase, que es la de: si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir, ¿vale? Que a mí me gusta mucho, es de Perico Solavarría. Sí, y esta camiseta la conseguí tocando en un homenaje que le hicieron a él, porque ya falleció hace 2 años y tocamos ahí en un sitio que hay un mural gigante y me la regalaron. Tiene mucho valor simbólico. Vale, y ahora... Vizcaya. En el País Vasco, en Vizcaya, sí. Está cerca de Bilbao, en Bilbao, sí. Está como a unos 12 kilómetros de Bilbao. En la parte más porque Bilbao está... Sopelana, sí.
Sí, eso. Eso es. Y bueno, pero Perico estuvo, bueno, estuvo por toda España también trabajando y bueno, es una imagen. No sé, por eso nunca me pongo, siempre llevo camisetas lisas, pero hoy he dicho, voy a ponerme la de Perico porque me me gusta sentirlo. Vale, voy a cantar en euskera. Luego os explico si queréis un poquito la letra, ¿vale? Esta canción es de Benito Lertxundi, que casualidad se llama bueno, se apellida Lertxundi, yo también me apellido Lertxundi. ¿Te puedo grabar una pregunta? Claro, sí, claro. Quien quiera grabar, yo no tengo. No hay problema, de verdad. Sí, es una canción que se titula Gure Bide Galduak, que viene a decir Nuestros Caminos Perdidos. Y es de Benito Lertxundi, que formaba parte de un grupo de cantautores vascos y poetas, escritores y dramaturgos que se llama Esdok Amairu. No somos 13, pero eran 13. Bueno, era una manera de apelar al número que da mala suerte y así. Y hace poco, bueno, hace la semana pasada murió uno de los 13, que era José María Arce, que escribió la letra de Choría Chorí. No sé si la conocéis, sí. Y bueno, fue un día importante. Ah, mira. Vale, gure bazterrak. Gugazteok gaurka biltza mundu galdu honetan, gerra bat barruan degula, ezer ez jakin gabe. Gurasoen mundu alrebes hau ez dugu onartzen. Gure bide galduak kalte hauek ekarri du. Ilunpe honek bakardade galduan utzi gaitu. Argirik gabeko bidea etorkizunik ez du. Maitasun hitzak nahi nituzke zan, baina gaur ezin dut. Gure bide galduak kalte hauek ekarri du. Gizonak hartzelan daude beren herriagatik. Jainkoak beharko lagundu, gukaztu bai ditugu. Maitasun hitzak nahi nituzke zan, baina gaur ezin dut. Gure bide galduak etorkizunik ez du. Muchas gracias. Qué ricasco. Muchas gracias. Esta canción a mí me emociona un poco porque sí. Allí en Euskal Herria con mi hermano tenemos un dúo que es cantar canciones vascas en diferentes lugares, ¿no?, del País Vasco. Y bueno, estuvimos también en Madrid tocando en Vallecas. Y esta canción, la verdad es que la letra y cómo está compuesta y todo a mí me emociona mucho. Lo que viene a decir un poco es eso, gure bide galduak kalte hauek ekarri du. Nuestros caminos perdidos han traído este daño. Me gustaría decir palabras de amor, pero hoy no puedo. Eso es un poco la...
No sé realmente de lo que habla, porque era un momento político complicado cuando salió Sdoka Mairu, pero realmente la letra es de Benito Lerchundi y yo creo que habla de la guerra, directamente, de cualquier guerra, no exactamente del conflicto vasco. Y ahora que estamos en euskera, pues sigo con otra en euskera, que es la de Mikel Laboa, que es la de Choria Chori. No sé, igual la conocéis porque es muy famosa, es como un himno en el País Vasco. Vale, claro, sí. Y esta, bueno, esta si la cantas en Euskal Herria, no hace falta tocarla, porque haces así, o sea, tú haces esto, haz el primer acorde, y la gente se pone a cantar y a llorar directamente. O sea, hace... Y la gente ya empieza a cantar. O sea, es espectacular lo que significa esta canción en Euskal Herria. La letra dice, yo tengo un pájaro, me gusta el pájaro, lo meto en una jaula. Me gusta mucho el pájaro, pero si está en una jaula no sería libre. Entonces, si no sería libre, no sería un pájaro. Es súper sencilla, pero al final dice mucho. Egoak ebaki banizkio neuria izan zen ez zuen alde egingo egoak ebaki banizkio neuria izango zen ez zuen alde egingo baina nonela etzen gehiago txoria izango, baina nonela. Etzen gehiago txoria izango, eta ni txoria nuen maite. Eta ni txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkio neuria izango zen ez zuen alde egingo baina nonela ez zen gehiago txoria izango baina norrela etzen gehiago txoria izango, eta ni txoria nuen maite, eta ni txoria nuen maite. Tralaira la 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 ira la 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 la. ¿Os animáis a hacer eso? Es súper fácil, ¿vale? La ira la 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 la. Muchas gracias. Es que ricasco. Bueno, una vez toqué esta canción con mi hermano en la playa de La Concha, no sé si la conocéis. En San Sebastián, sí, eso es. Y estábamos arriba a la barandilla y había como, yo no me acuerdo, pero igual, no sé, igual había 10.000 personas en la playa. Y fue eso, o sea, es que hice así. Y la gente empezó a cantar y hubo un momento que yo me aparté. Toda la playa cantando con velas, espectacular. O sea, sí, sí. Para mí fue uno de los momentos más increíbles de mi vida porque bueno, es muy bonita. A mí me gusta mucho. Vale, pues ahora sigo en castellano, así entendéis. voy a cantar una canción que se titula... bueno, no tiene título porque la acabo de hacer. Pero a ver si me sale. Yo creo que,
que me va a salir. He equivocado de tono, ¿vale? Voy a intentar arreglarlo. Sí, como es nueva. Vale. Ahora sí. Ya no quiero verte más. Ya te he enterrado en el suelo. Ya no queda ingenuidad. Se murió con el deseo. La verdad quise arder. Será el hambre. Y me topé con un espejo. La mitad se quedó. La otra muerto. Y se encontró con mi reflejo. Mira qué gesto tan animal. Me salvas tu vida con la ingenuidad. Artistas del tiempo que hacen olvidar. Ya no quiero oírte más. Eres ruido que no entiendo. Ya no queda ingenuidad. Se fue volando con el viento. La verdad quise arder. Será el hambre. Y me encontré con un espejo. La mitad se quedó. La otra muerto y se encontró con mi reflejo. Mira qué gesto tan animal. Me salvas tu vida con la ingenuidad. Artistas del tiempo que hacen olvidar. Muchas gracias. Vale. Es nueva, no sé. A mí me gusta. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Vais bien? Yo súper a gusto. Ya te digo que hace tiempo que no me encontraba tan... O sea, parece que lo digo en todos los conciertos, ¿eh? Pero ella lo puede decir que no lo digo. Y es verdad. Y no sé. Y además, soy bastante fotosensible. Vale, las luces me, no es que me molesten, pero me acabo como acostumbrando a una luz y quiero que cambie y tal, pero esta luz me mola un montón porque me está haciendo como un flare y entonces os veo como en una nebulosa. ¿Vale? Es como sí, ¿eh? No, está guay, me encanta. Y entonces esta nebulosa hace que la realidad se altere, ¿no? Un poco. Que yo de eso creo que se trata la música y todo lo que se supone que es catarsis, ¿no? Que es que la realidad se altere por un momento, aunque sea una hora o 20 minutos, y parezca otra cosa, ¿no? Que parezca un sueño, o, no sé. Me estoy leyendo El mundo de Sofía, gran libro, lo dije el otro día en un concierto también, y estoy flipando, porque creo que es un libro que es más para leérselo con 15 años, porque te explica la filosofía de una manera muy como para niños. Pero yo creo que ese punto me está motivando más porque estoy flipando. Y hay una frase que decía de un filósofo chino que dijo que un monje una vez soñó que era una mariposa, pero al despertar pensó
que en realidad era una mariposa que estaba soñando con que era un monje. Y, wow, eso me ha... ha dicho, a ver si... Bueno, ¿cómo se llama? La vida es sueño, ¿no? ¿De quién es esto? De Calderón. Y los sueños, sueños son. Que Aute hacía una versión muy bonita. Vale, que me voy por las ramas. ¿Por qué decía esto? Ah, sí, por el velo. El velo, ¿no? Es importante, yo creo. De hecho, muchas cosas... Yo soy cineasta, estudié cine, y muchas cosas que tienen que ver con la palabra cine vienen del latín del velo, de estar velado, de no ver la realidad del todo. De hecho, cuando tú grabas una película, se graba en una frecuencia de imágenes que es diferente a la que ve el ojo. Entonces, por eso te lleva a un estado de voy a ver una ficción, ¿no? Y no sé, me gusta el velo. Gracias por el velo. Esta canción se titula El instante final y yo creo que es por la canción por la que estoy aquí hoy. ¿Por qué estoy aquí? Porque quedé finalista en un concurso de Horta Guinardó. Ella ganó el concurso, así que estuvo muy guay, la verdad. Fue muy bonito, una experiencia muy chula. Y yo quedé tercero ex aequo con Martínez y entonces toqué esta canción en la final. Y se titula El instante final, y yo creo que es la que me hizo quedar tercero y quedar finalista, y que bueno, que fue una experiencia muy bonita. Que alguien te diga que estás haciendo las cosas bien, pues mola, ¿no? Así que gracias a Horta Guinardó, los que organizan el festival, y nada, El instante final. ¿Por qué tienes tanto miedo al instante final? Cuando todo se oscurezca y no queda nada más que el recuerdo del de al lado que también se apagará. Cuando el tiempo mira al tiempo para volver a empezar. Gritaremos las voces humildes, las que nunca dieron que hablar. Un instante preciso antes del final ha merecido la pena luchar. ¿Por qué tienes tanto miedo al instante final? Cuando todo se oscurezca y no queda nada más que el recuerdo del de al lado que también se apagará. Cuando el tiempo mira al tiempo para volver a empezar. Gritaremos las voces humildes, las que nunca dieron que hablar, y un instante preciso antes del final me ha merecido la pena luchar. Opa, ahí, y es que... Bueno, no sé, que merezca la pena, ¿no? Por lo menos. Bueno, no sé. Yo creo que me refiero... Esta sí que la entiendo, esta la escribí muy rápido, es de estas que salen rápido.
Y lo que me refiero es, leyendo el libro de filosofía, ¿no? Hay algunos que hablan de la extensión, y es que, de pensar que todo esto tiene un sentido, la vida en sí, ¿no? Entonces, como que ha merecido la pena luchar, es que siempre yo creo que hasta el final de los días que hay que estar con ganas de cazar, ¿no? O sea, como el león tiene siempre ganas de cazar, y cuando ya no quiere cazar, se muere. Hay una imagen del libro de El viejo y el mar, que es de Hemingway, ¿no? Sí, que el león se tumba en la playa y se queda ahí medio dormido. Y tiene hambre, pero ya no va a cazar. Es de Hemingway, sí, ¿no? Sí. Sí, 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 es como su última lucha, ¿no? Es entonces, yo creo que la referencia clara es El viejo y el mar. El león, cuando se tumba y tiene hambre, ya no tiene ganas de cazar, no quiere vivir más batallas, ¿no? Pues es ahí cuando ya uno se muere. Y entonces ha merecido la pena. Es como para darle un mensaje positivo a la muerte. ¿Qué os apetece? ¿Que siga cantando? Tengo alguna más animada, no sé. Es que lo estoy haciendo todo muy bajito porque como estábamos así tan... ¿Sí? Vale. Perfecto. Pues voy a hacer una versión de un artista que se llama The New Raymond, ¿vale? Ramón Rodríguez, que a su vez es una versión de otro grupo que es La Nueva Vulcano. Y se titula Te debo un baile. No sé, me parece muy bonita frase. Se la dedico a... No sé, a Lola, por ejemplo. Me he estado recordando así por orden. Y el tuyo no me acuerdo, Francesca. Mira, podría ser mi segundo nombre. Toda la gente me llama Francesca. ¿Ah, sí? No, Roberta. Roberta, vale. Vale, vale. Sí, ¿no? Francesca está guay. También es italiano, ¿no? O sea, vale. Quiero evitar la baldosa que baila y va y me pisa el pie el invierno. Tú me dirás que son cosas que pasan, igual como pasa esta otra ambulancia. Voy a quitar todas estas zetas del sopor que te infunden mis letras. La próxima vez que levantes las cejas de incredulidad, que sea al mundo y no a mi condición de aturdido. Encuentro que todo está perdido, pero ahora que el mal ya está hecho, lo bueno va a encontrar su oportunidad. Y ahora tú no dejes que hable. Te debo un baile y no una explicación. Te debo un baile y no una explicación. Quiero evitar la baldosa que baila y va y me pisa el pie el invierno. Tú me dirás que son cosas que pasan, así como pasa esta otra ambulancia. Voy a quitar todas estas zetas del sopor que te infunden mis letras. La próxima vez que levantes las cejas de incredulidad, que sea al mundo y no a mi condición de aturdido. Encuentro que todo está perdido, pero y ahora tú no dejes que hable. Te debo un baile y no una explicación. Te debo un baile y no una explicación. Joder.
He decidido apartarme del micro porque si no iba a reventarlo. Nunca voy a esas alturas, pero a veces, oye, a uno le apetece. Aunque no le quede tan bien. ¿A que sí? ¿Sí? Ah, vale, vale. Gracias. Si, se lo dice Raquel, que ya sabe. Porque tú eres muy de ir a las alturas también. Sí, tengo un problema. ¿Sí? Luego me caigo. Pero no, sí, tengo ese... Cuando me motivo, me vas a las alturas, sí. Pero bueno... No sé si a ti te apetece, pero ¿te gustaría tocar un tema luego? ¿O algo? ¿Sí? No, porque me gustaría que vieseis su voz porque vais a... Bueno, igual ya la, vosotras ya la escuchasteis, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, pues no sé, luego en cualquier momento te digo Raquel Lua y sube. Vale, pues... Voy a hacer una canción en catalán, que es un poco chorra. Pero es la canción que más ha triunfado de nuestro grupo que teníamos, que la subimos en YouTube y tuvo muchas visitas y así. Y es por la que fuimos a un concurso, que quedamos premio del público. Y entonces trajo muchas cosas buenas y por eso la toco. A mí ya no me gusta la canción. Pero la toco por agradecimiento al tema, ¿sabes? O sea, no es que ya no me guste, no siento nada. Es como, supongo, o sea, no por comparar, pero... Cualquier grupo así estopa cuando toca la raja de tu falda o la... ¿No? Gente así ya estarán ahí como... no puedo... No sé, no se me ocurre el ejemplo perfecto, pero yo qué sé. O Stairway to Heaven, ¿no? Me dice, otra vez la tengo que tocar. Ojalá pudiesen. Y nada, pero esta canción se llama Tu Queubus, es en catalán. Y lo que quería transmitir era que hay un poco de miedo al contacto físico y sobre todo en Euskal Herria. O sea, el único contacto que hay es como un golpe que nos damos en la espalda así, muy... ¡Ahí va la hostia! Ahí, ¡pa! Y luego hay mucho miedo, o sea, de hecho yo a veces si toco a alguien hago así como, ¡hostia! Como que me da vergüenza, ¿no? Y... Tu queubus, que es como tocaos, sí, en imperativo, digamos. Y entonces hice esa canción como un poco para que no nos dé miedo el contacto físico y así, pero bueno, yo sigo igual. A mí me da, a veces me tocan y hago así como, no sé. Sí, sí, es un poco raro, pero creo que es porque soy vasco. ¿Vale? Hay un mito sobre eso, pero es verdad. O sea, sí me gusta, no penséis que ahora estoy como haciendo un trámite, ¿eh? No. Fa temps m'adem, fa temps me n'he donat que la gent mai es toca quan surt al carrer i fan el possible per evitar el que es pensen que és quasi un acte sexual. Jo crec que tenen por de cremar-se al contacte de l'altre cos, o es pensen que pot ser que el com prohibit a veure si sense voler jo li toco un pit. Toqueu-vos, si us plau, toqueu-vos, que no s'acabarà el món, i que no s'acabarà el món, eso es, que no fa cap mal. No s'heu d'espantar si algú de vosaltres us vol arrambar. M'encanta. Toqueu-vos, si us plau, toqueu-vos, que no s'acabarà el món, i que no s'acabarà el món, que no fa cap mal. No s'heu d'espantar si algú de vosaltres us vol arrambar, arrambar i tocar. Ole! Que guai! Muchas gracias. Wow, esto ha sido muy espontáneo y ha molado mucho. Sí, sí. No, pero visto desde aquí era como una ola perfecta, ¿sabes? Qué guay. Mola. Buah, ¡hombre, mira! Eso es, ¿os acabáis de perder una cosa que ha pasado? Preciosa. De verdad. De verdad, pero... Y yo no he dicho nada. Y esta gente nunca había visto... lo puedo repetir y si queréis lo volvemos a hacer, pero... Venga, va, desde el principio. Pero... ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, sí.
Claro. ¡Hola! Buah. Ya. Ostras, pues. Y no le gustaba, o sea, que es como increíble, ¿eh? Vale, vale. Pues es una, o sea, hay una expresión para esto, pero no es una, no es comparable, ¿no? Pero es parecido, sí, porque a mí la canción me salió una noche de San Juan. Y salió así, tampoco era como, mira, voy a hacer una canción copiando a Manel, ¿sabes? Al grupo este que canta en catalán. Y no sé, salió así. Y luego era la que la gente más le gustaba, no sé, la más popular, ¿no? Digamos. Bueno, él es Mikel, es parte del grupo que tenía con el... Hola, ¿qué tal? Te presento a mis amigos. Y se han empezado a tocar y a bailar y todo, está guay. Yo no he dicho nada, de verdad. Ha surgido espontáneo. Vale, pues ahora voy a hacer una canción que se titula... Estoy decidiendo qué canción voy a hacer mientras hablo, ¿vale? Voy a improvisar un poco, ¿vale? Que eso también me gusta. Cuando me quedo sin tema para tocar, improviso. Esto es como escribo las canciones, pero en directo. Es decir, yo digo lo que tengo en la cabeza y lo suelto a modo de canción. Y es como la escribo las canciones, que por eso luego Mikel, que es escritor, me echa la bronca, porque dice, esto no tiene mucho pie, pero... pero bueno, la escritura desatada también es un modo de escribir, para los vagos, está bien. ¿Sabéis lo que es la escritura desatada? Bueno, es escribir mucho o coger una radio y una grabadora y hablar mucho hasta que ya empieza a salir todo sin filtro y luego aparecen... A mí me aparecen letras, pero no sé, igual a vosotros aparecen miedos o cosas del pasado. Sí, ¿verdad? Normalmente. Entonces voy a hacer esto en directo, ¿eh? Ay, a ver si me sale. A veces no entro en el modo ese de sin filtro, pero yo creo que... Sí. Quiero volar y sentir más que vosotros. Quiero volver a sentir como hace 10 años. Tengo miedo a caer en la oportunidad. Tengo miedo a volver a ser el de antes. Tengo miedo a caer desde ahí arriba. Y en el aire pensar que está mal hecho. El suelo se acerca tan rápido que quiero pensar que los instantes que quedan voy a llorar. Que a mí me parezca un segundo la eternidad. Qué pena me da que no tenga nadie con quien hablar. Porque voy a chocar. Porque voy a chocar. Hace un buen tiempo comprendí que estamos solos. Que no hay nadie ahí fuera, ni Dios ni dentro. Quiero volver a llorar como hace 10 años. Quiero volver a sentir como hace 10 años. Todo mi alrededor
parece que se muere. Tierra y hermana, cuida todo, dilo alto que se puede. No convences, adversario, no me duelen tus consejos. Soy más alto, no más guapo, pero entiendo lo que dices. Soy el que a veces piensa que no tengo cicatrices, pero vamos a chocar. Vamos a chocar contra el suelo y no hay nadie con quien hablar. Muchas gracias. Bueno, no sé. No sé si me... No sé. bueno, sale lo de dentro. No... Es verdad, ahí escuchando cosas, es que cuando lo haces y te escuchas, dices, tía, es verdad, pues sí que echo de menos un poco la energía de la gente. Cuando yo, o sea, tengo 30 años y ellas me han dicho, qué joven y tal, y yo pensando que estoy en la crisis de los 30 ahora, ¿sabes? Me he comprado un dron, estoy haciendo tonterías, me he gastado 4.000 euros en una cámara ayer, y no, o sea... Eso que me da como que me gustó mucho la parte de mi vida de los 20 a los 24, porque la gente tenía mucha energía. Y ahora veo que la gente está perdiendo energía. Y me da mucha pena, porque yo creo que la sigo teniendo y venga, vamos a hacer cosas. Y, ¿verdad? A vosotras os pasa también. ¿Sí? Yo creo que vosotras tenéis mucha energía. O sea, para subir hasta aquí. Un día como el de hoy, sí, sí, tenéis energía. Claro, claro. Claro, con vuestra edad supongo que eso se agrava, ¿no? O sea, porque mi problema, digamos que es, a mí me gusta mucho estar activo, hacer cosas y así. Yo veo que la gente pues está empezando a tener hijos, se casa, ¿no? Entra en una vida un poco más estable y eso a mí me da un poco de miedo. Pero a vuestra edad, ¿qué es lo que sentís? De hace 10 años, por ejemplo, ¿qué echáis de menos? Si se puede preguntar. Se pierde la energía. ¿Sí? Mucha. Vale. Más. Ahora todo va un poco más. Vale. Pero el cerebro es el mismo, ¿no? O sea, el yo siempre es yo. Claro. Ah. O sea, el cuerpo. Pero el cuerpo cambia, claro. ¿Y vosotras en qué edad diríais que os quedasteis como. Como vuestro yo más auténtico? ¿Cuál es la edad en la que diríais que os sentís más representadas? 35. Sí, como tu plenitud. De pues yo me quedaría como estoy ahora. ¡Ole! ¡Joder! Un aplauso, por favor. Esa es la mejor respuesta posible. Sí, 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 sí. La verdad es que sí. ¿Sí? Pues Dolores nos ha dado una lección de humildad y ostras, pues ya está. Hola, buenas, ¿qué tal? Claro. Claro, te quedas en la edad que tienes, me parece bien. Bravo, pues muy bien. Dime, dime. Claro. Sí, sí, es que igual yo me refiero más a... Por ejemplo, cuando te haces mayor, ¿no? Empiezas a tener arrugas, el pelo blanco, y no reconoces eso como en tu cuerpo. No sé. Y yo creo que cuando yo pienso en el yo, ¿no? En el...
a nivel también psicológico, ¿no? En el yo no lo veo ni como un niño, ni tampoco como una persona mayor. Entonces yo me veo como con una edad de 23, 25 años, siempre, o sea, siempre tendré esa edad, para mí, no sé si me explico, pero... O sea, como que todo lo que me está pasando ahora va a ser una degeneración de esa persona que yo creo que soy yo. O sea, todo se va a empezar a cambiar y... Tampoco me veo como un niño, no sé si me explico, es difícil. Eso es, más o menos. Totalmente. Sí, sí, puede que sea eso. Sí, ¿verdad? No, eso es verdad. No. Claro. La sociedad te hace sentir un poco a veces, ¿no? Como a... No, tampoco me veo como forzado. Claro. Vale, vale. Joder, pues... Sí, puede ser. Sí. Claro, joven, sí, es que yo todavía... Es verdad, tengo un poco... Ella no, ¿ves? Y Luis tampoco. Claro, es que igual tengo que encontrar nuevos amigos, creo. O sea, son... No, porque sí. Yo cuando salgo me parece que es la... No solo salir, ¿no? También muchas cosas, pero es con todas las consecuencias. O sea, no quiero medias tintas, no me gusta. Entonces, pero puede ser eso, sí. Miquel, tienes razón. Bueno, te he presentado, ¿no? Miquel Fernandino. Vale, pues voy a tocar otro tema y luego si queréis hablar, o sea, me gusta este formato también de tertulia, ¿vale? Como, si queréis, podemos andar y hacerlo como Sócrates. Es que estoy con el libro, sigo con el libro, Miquel, del mundo de Sofía, y estoy muy metido. De hecho, tengo 31 años, pero igual me apunto a estudiar filosofía. No sé, siempre lo he querido y igual lo hago, no sé. Ya hablaremos, pero... Pues voy a tocar una canción que se titula A volar, que tiene parte de letra de Miquel Fernandino. Y que justo habla de eso, habla de no querer madurar un poco, ¿no? Vale. Es como una nana. ¿Por qué no nos vamos a volar a esos mundos con los que soñábamos cuando éramos infinitamente jóvenes, incrédulos para reírnos de la creación? Saltábamos las calles a golpe de piedras y de bicicletas que flotaban por esas pedaladas mágicas creadas siempre por vuestra imaginación. ¿Por qué no te subes conmigo? Te daré una vuelta y te enseñaré toda mi habitación, donde por las noches duermen los dragones y normalmente me desvelo yo. Que no nos vamos a volar y que le den por el culo a la gravedad. Porque no nos vamos a volar y que le den por el culo a la gravedad. Mira la bandeja, 10 mensajes nuevos, corta y pega días y los borras luego. Arrástrate hasta el metro, engánchate a un diario, súbete a la calle, bajan los parados.
Sales a la calle, llueven las sirenas, sube un taxi bajo el alma, bajo tierra, me desplomo entre papeles, entre bienes, entre vamos y todos, vienes o te vas. Y entre hechos y deshechos, mírala, parece que te mira y dice, joder, chaval, 30 años, 30 tienes, ni uno más, los demás perdidos, ni uno en que puedas ganar. ¿Por qué no nos vamos a volar y que le den por el culo a la gravedad? ¿Por qué no nos vamos a volar y que le den por el culo a la gravedad? Del asunto. Del asunto. Oh, ahí. Es que ricasco. Franci, oh, ahí, ¿qué tal? Espero que no esté nevando demasiado. Un saludo aquí, desde Cataluña. Venga ahí. Es una amiga que tenemos en común. Bueno, sí, es verdad. Ah, vale, vale. Bueno, el poliamor está muy de moda. Si queréis, hablamos del poliamor. O no, demasiado, ¿no? No es tema igual para hablar de eso. Vale, esta canción era parte del grupo que teníamos antes, Miquel y yo. Y me gusta silbar. Silbo todo el día. Silbo en la ducha, silbo en el metro. ¿Y habéis visto Martín H? ¿La película? No, pues. Gran película. Si no la habéis visto, os la recomiendo porque es una película que te marca bastante. Y creo que era Ricardo Darín, si no me equivoco, que dice que en Europa la gente no silba por la calle. Y en Argentina sí, por ejemplo. Y que le echaba mucho de menos eso. Entonces yo, en honor a la película, silbo por el metro y así. Pero silbo en plan profesional. O sea, hago como el bueno, el feo y el malo. Este era un silbador profesional. No me acuerdo el nombre ahora, pero... Me encanta silbar. Entonces, en esta canción nos deleitábamos silbando todo siempre. Está guay. De hecho, hay una canción que silbo todos los días, pero no fallo ni uno, desde que la escuché, que fue hace 8 años, y es la de Nocturna Estrada en la Noche de Madrid, de... No me acuerdo el nombre ahora, del compositor, pero os la voy a silbar, ¿vale? A ver qué os parece. Es de Boccherini, ¿vale? Un compositor italiano, pero que vive en Madrid y hizo para mí una de las canciones más bonitas que existen, que es esta. A ver si la reconocéis, ¿vale? Bueno, se oye igual. Gracias. La primera vez que silbo en un concierto, pero creo que lo voy a hacer más porque... ¿Os suena la canción o sí, no?
Yo creo, no sé, no entiendo tampoco tanto de historia de la música, pero creo que es de donde nace. Es como el canon de Pacheville, ¿no? Un poco, es como eso, o sea, de ahí nace toda la música moderna, el pop. O sea, nace, Despacito viene de esta canción, porque tiene los mismos acordes, que es, digamos, la T mágica que es. ¿Vale? O sea, esos tres acordes en diferente orden hacen la música que escuchamos. ¿Eh? Sí, siempre. Entonces, y esta la tiene, tiene esos acordes y se le consideraba un compositor menor, como Sarriegi, que hoy es el día de Donosti, ¿eh? Felicidades, es el día de San Sebastián y ahora, bueno, mis amigos estarán por ahí de fiesta y yo estoy aquí tocando en una montaña, o sea que está guay. Por cierto, ¿qué hora es? Bueno, dentro de una hora se celebra la riada de la bandera, la izada, que es cuando se sube. Pues me estoy quedando ya sin canciones. Voy a ver la memoria a ver qué tengo, pero no sé, si tenéis alguna petición y la sé tocar. La silueta, vale, venga, va. Y si me ayudáis a hacerlo. ¿Sí? Sí. Vale. Sobre todo el final ahí, esa parte, sí. Es que es. Bueno, tengo un canal de YouTube que si queréis escuchar todo esto que he hecho aquí, está bueno, más o menos, y se llama Beñat Revuelta, como mi nombre, lo pones en YouTube y aparecen todas las canciones. También aparece una puesta de sol que subí hace poco. Y aparece también, bueno, hago cortos y un montón de historias. Y esta canción está ahí grabada en Donosti, se ve Donosti, hay un atardecer súper chulo que me grabó mi padre y se titula La Silueta. Hablar, que puestos a contar, secretos hay de sobra que os pueden hacer mal. Quien tire la primera y esconda bien la piedra, podría descubrir que es fuerte aunque pierda, que se te ve venir de lejos y en la niebla. Gorilas y antifaces no esconden tu maleza, y puestos a matar, disparo yo primero. ¿Sabes quién va a morir? Quien no deje recuerdos, la saco en vertical, a contra y sube expuesta. No me importa tu rostro, solo tu silueta, solo la silueta. Y no me hagáis hablar, que puestos a contar, secretos hay de sobra que os pueden hacer mal. Quien tire la primera y esconda bien la piedra, podría descubrir que es fuerte aunque pierda, que se te ve venir de lejos y en la niebla. Gorilas y antifaces no esconden tu maleza, y puestos a matar, disparo yo primero. ¿Sabes quién va a morir? Quien no deje recuerdos, la saco en vertical, a contra y sube expuesta. No me importa tu rostro, solo tu silueta, solo la silueta. Thank you.
Muchas gracias, es que ricasco. Bueno, va a subir ahora Raquel Lua a tocarse un temita. No, yo no sé tocar ninguno tuyo, pero te dejo la guitarra si quieres, o es que igual no la controlas, ¿no? No sé, pruébalo si quieres, o si no... Claro, es que igual está muy grande, ¿no? ¿O te traigo una silla? Sí, vale, mejor. Espera. Lo siento, Mikel. Es cuando te pasa algo muy fuerte, que supongo que la cabeza tiene un mecanismo de reacción instintivo que te hace estar en otro lado. Y yo me pasó una cosa muy fuerte para mí que no había vivido y fue una cosa que no asimilas, y mi cabeza solo podía escuchar lo que os voy a cantar ahora. No me llores. Entonces, no sé, no sé. Y hay en un momento que digo la palabra batea. Batea es mi pueblo, donde veraneaba yo cuando era pequeñita y aún sigo por ahí. Está entre la frontera de Aragón y España. Y hay Cataluña, hay... Bueno, está en la frontera de Cataluña y Aragón, por ahí. Qué combinación tan tosca, se marchitan mis párpados, se agotan. ¡Ay, cuánto dolor sopesa mi corazón! Qué sorpresa tan desagradable, yo quería mi tiempo interminable. Mi felicidad contigo, no te vayas, te lo pido, no te vayas nunca, te lo ruego, te lo pido, que en mi cuerpo no cabe este desasosiego. Ni un imprevisto tan vespertino. El recuerdo de tu dulce voz me evoca a reír en momentos aunque choca. ¡Ay, qué descontrol! Lamento la sinrazón. Y batea será nuestro encuentro entre olores de pinos y festejos. Canta conmigo, que más tarde te sigo. No te vayas nunca, te lo ruego, te lo pido. Cuerpo no cabe este desasosiego, ni un imprevisto tan
vespertino. Pequeña yo, pequeña vida, pequeño todo, y a veces se me olvida que ya te vas, que ya te has ido, porque tu voz sigue conmigo. ¿Y qué pedir si ya no hay nada que quedará si las cenizas callan? Un soplo al viento de lo vivido y un ruego eterno de lo finito. No te vayas nunca, te lo ruego, te lo pido, que en mi cuerpo no cabe este desasosiego ni un imprevisto tan vespertino. No te vayas nunca, te lo ruego, te lo pido, que en mi cuerpo no cabe este desasosiego ni un imprevisto tan vespertino. La cosa es que cantéis, si queréis, es facilón, ¿eh? La 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 Bueno, un honor salir. Y no sé, estaba sentado ahí mirando y digo, que como qué suerte de poder ver a Raquel tocando tan cerca y tan bonito, ¿no? No sé. No sé, está, es una pasada. Una voz que. Gracias, Raquel. Vale, pues ya no queda mucho tiempo, ¿no? Estamos ahí al límite del bien. No sé con qué acabar, porque no me quiero... Dicen que te quedas con el principio y con el final de algo, y lo del medio lo olvidas. Eso dicen, de las películas. Espero que no, porque si no, la vida sería algo muy estúpido. Entonces, no sé, dejadme pensar un rato, ¿vale? Que voy a pensar a ver con qué acabo y nada. Yo quiero decir, de verdad, no es... Esto, supongo que Bisbal lo dice en cada concierto, pero... que ha sido uno de los mejores conciertos de mi vida, porque estoy súper tranquilo, y eso... No, es verdad, o sea, es que normalmente me pongo nervioso y no me salen las cosas, y hoy estoy guay. Y la luz esa creo que la voy a pedir a partir de ahora como un incunable, o sea, necesito una luz que me vele, que me ciegue, y panteras rosa en el camerino. Bueno... Esta ni es mía, pero... Puede ser que... No, bueno, voy a tocar una que no es mía, de Fito. Es de Fito. ¿Sí? ¿Sí?
Pink Floyd, a la de... ¿Se parece a la de Pink? Sí, sí. I'm a miracle here. Sí, ojalá me la supiese, pero no me la sé. Sí, es verdad. Bueno, para la siguiente me la aprendo, ¿vale? Venga ahí. No. No. Que por cierto, o sea, qué guay hacer una canción que nada la reconozcas, ¿eh? Bueno, para mí, mejor canción que existe es para Elisa, porque con dos notas tú la reconoces. Dos notas en el tiempo, ¿no? Na, 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 na. Que es la alarma de la FNAC, suena así. Y yo siempre que... No, es verdad. Siempre que alguien... O sea, cuando estiro el móvil y hace... Na, 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 y hago... Na, 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 na. Y nadie entiende mi broma. Yo en la FNAC ahí, pero nadie lo escucha. Yo creo que el que ha puesto la alarma lo sabe. Pero bueno, perdón, la de Fito, a ver si me acuerdo la letra. Me gusta mucho, es de mis canciones favoritas. Y Fito me gusta mucho. Fito y Fitipaldi, sí. Hay días que parece que nunca se va a apagar el sol. Y otros son más tristes que una despedida en la estación. Es igual que nuestra vida, que cuando todo va bien. No lo voy a tocar, no me acuerdo. Acabo con una mía, que pasa en mi concierto. Sí, vale, lo invito, ¿sí? Vale, venga, va, otra en euskera, sí, perfecto. Eso es Regatik. ¿Has estado por allí o...? Vale. He hecho ya, antes. Voy a hacer Pancho Atapello, que es muy bonita. Esta es la canción que suelo cantar con mi hermano más veces, que siempre, porque a veces vamos a sitios que solo nos dejan tocar una canción, en homenajes y así, y solemos tocar esta, porque es muy de adiós. Y entonces, para acabar, perfecto. O sea, que me ha quedado redondo, ¿vale? Es verdad, es de adiós. Es de un personaje que era muy famoso en el pueblo y todo el mundo le quería, nadie lo conocía muy bien, pero un día se fue caminando y no fue por donde siempre iba. Cogió otro camino y no volvió más. Y ahí le hicieron esta canción, ¿vale? Es como Jeff Buckley, que se metió en el agua en Nueva Orleans y tampoco volvió más. No sé. Hay gente que en vez de morirse se va andando, no sé. El Principito también, ¿no? Sí. ¿Eh? Alfonsina. ¿Ah? Claro. Ostras, pues no lo he dicho pensando en eso, pero qué bueno. Bueno, está todo atado. Azken dantza hau baiti zurekin zinegina dut zinegin betiko baina gaurko xedia ezin daike bedia badakit nik hori bihar dela joaitia begopen hau itzuliren naiz
bai berriz euskal herrira bego urte hau etorriko naiz betikoz zure ondora azken dantza hau ez da sekulako begopen hau itzuliren naiz bai berriz euskal herrira bego urte hau etorriko naiz betikoz zure ondora Mila esker, muchas gracias, eskerrik asko. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. ¿Me da tiempo a otra última? Sí, una más. Vale. Vale, pues... Esa es otra pregunta buena. Pero no, creo que ya sé cuál, sí. Ah, sí, yo no lo he notado porque no tengo olfato. Sí. Ah, sí. Yo no huelo nada, o sea, me gustaría oler, ¿eh? ¿Y es bueno, es agradable o es algo malo para ti? Agradable. Ah, vale. Ah, vale, sí, estabas pensando en una posible escape de gas o algo. Vale, esto está todo bien. Yo también, ¿eh? Sobre todo con el gas. Soy hipocondríaco y si me dices que... O sea, salgo corriendo. Sí. Sí, soy como un loro de estos que llevaban en las minas. Yo enseguida huelo. Y el gas natural que no huele, yo lo huelo. Sí. Bueno, para terminar voy a hacer una canción instrumental, ¿vale? Que es mi favorita. Esto es para mí lo mejor que he hecho nunca. Y se titula Alai, que significa en euskera felicidad. Y no se titula así por la felicidad, sino porque era el nombre de una tienda de chuches que tenía mi madre. Entonces, a mí me recuerda, pues imagínate con 14 años que tu madre tenga una tienda de chuches. Pues es la felicidad. O sea, es los donuts, los del día anterior que ya no se podían vender, desayunábamos nosotros, todo tipo de donuts, bueno, era una época maravillosa. Sí, fue espectacular aquello. Pues bueno, se titula Light
Y se la dedico a Macho, que ahora está enferma, a mi madre, que le duele la cadera, no sé qué le pasa, no, no le encuentran solución. Pero no está grave, ¿eh? Pero le duele mucho y está un poco triste. Así que, a Macho, en Donosti, para ti. María Luisa, Lertxundi, Lertxundi. Muchas gracias por el concierto de hoy, de verdad, es que ricasco. De verdad. Muchas gracias a Dora, a Dolores, a Lola, a Francesca, no, Roberta, eso sí. Y nada. La verdad es que me queda en el recuerdo este concierto porque he estado súper a gusto, de verdad, no os miento, ¿vale? Muchas gracias, me podéis encontrar en Facebook también, es Beñat Canciones, y ahí colgaré el disco que lo saco dentro de 2 meses, y si no en YouTube, Beñat Revuelta, ¿vale? Mila esker, eskerrik asko, muchas gracias, nos vemos en otra. Aur.